¿Qué tal? Les dedicamos un saludo desde el espacio Tiempo de Opinión, de parte de todo el equipo de profesionales de su canal público. Vamos a iniciar una entrevista en esta oportunidad acerca de la actualidad de Almonte. Tocaremos algún punto del pleno que suele ser pues, el resorte a partir del cual pues, tomamos el pulso y también dirigimos una invitación a las distintas formaciones políticas con presencia en el plenario. Pero hay movimiento político en Almonte, hay actualidad en este plano, en el ámbito local y por supuesto queremos desde este espacio, desde Tiempo de Opinión, ser fiel reflejo de esa variedad de opiniones, de esa diversidad, de ese pluralismo político que en definitiva es uno de los asientos de la democracia. Vamos a dar por tanto, bueno, pues la bienvenida a José Joaquín de la Torre, como coordinador local de Vox Almonte. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues vamos a hablar de distintos temas, sobre todo de la actualidad y en esta oportunidad de la formación política. Teníamos a José Joaquín de la Torre hace algunos meses, bueno, pues precisamente hablando o postulándose en esa dirección de Vox. Bueno, me gustaría que hablásemos de lo que ha tenido lugar a lo largo de este tiempo, de estos meses. Hay que decir que recientemente dábamos la noticia precisamente de una reunión de coordinación provincial y contábamos que allí se encontraba José Joaquín de la Torre representando al partido o a la sección de Almonte allí en la provincia de Huelva. Bueno, cuéntenos cómo ha ido, digamos, pues todo ese proceso hasta dar al día de hoy con su cargo de coordinador local. Bueno, yo en principio cuando estuve aquí, primero dar la buenas tardes a todo el público, estoy un poquito desentrenado con esto de las cámaras, pero bueno. Pero cuando estuve aquí al principio, bueno, pues estaba como asesor en el tema de agua, vine, me preguntaron y estuve. Ahora vengo como coordinador, ¿vale? Coordinador local de Vox. Es como si fuera el responsable del partido aquí y el encargo que tengo es de conformar una lista. Yo soy solamente ahora mismo el coordinador, ¿vale? Ajá. Lo que quiero es conformar o queremos conformar una lista que sea creíble y que sea capaz de enderezar el rumbo del ayuntamiento que yo creo que falta le hace. Pero primero que todo, Pepe, antes que nada, yo primero quiero dar las gracias a la gente que ha confiado en mí, porque llegar hasta aquí no ha sido fácil. Bueno, yo en principio estaba asesorando, pero después ha habido injerencia de algunos políticos, incluso a nivel local, porque parece que yo molestaba que estuviera por ahí, han querido tratar de quitarme a demagogia, injuria y calumnia, pero bueno, eso ya habrá alguien que lo juzgue en el cielo, porque yo tampoco lo voy a llevar a los tribunales, porque tampoco han sido claros, ¿no? Cuando no eres claro, no se te puede llevar. Pero bueno, aparte de eso, eso es lo de menos. Ha llegado la hora, estamos aquí, yo quiero agradecerle a las personas que han confiado en mí desde Huelva y desde Madrid, para que lidere el proyecto político de Vox aquí en Almonte. Y como no, también, pues, después de unos años de descanso, ¿no? Porque yo me he llevado muchos años en política, como bien saben los ciudadanos, he estado en otro partido durante muchos años, y necesitaba un descanso. Yo en la legislatura que estuvimos, con aciertos y errores, yo siempre lo digo, con aciertos y errores, pero es cuando tú das todo lo que puedes y ya no hay más. Y entonces necesitaba cargar pilas, necesitaba dedicarme a mi familia, necesitaba dedicarme a mi chico, tengo uno con 8 años, tengo un nieto de mi con 6, porque si no se enfadan, tengo que mencionar a los dos. Y la verdad que me he dedicado a ello y ahora creo que es el momento, primero también tengo estabilidad laboral, ahora mismo, que es una cosa importante. Yo no vengo a tratar de, o no vengo a cotizar o buscar cotización en el ayuntamiento, quiere decir que la otra vez que estuve venía del trabajo y ahora si tuviera que estar, porque lo decidieran los ciudadanos, el grupo de personas y yo que estamos en el proyecto, pues lógicamente pues lo haría de forma de que vengo del mundo privado, ¿no? Y yo sí también quiero decir que si tuviera responsabilidad yo cobraría el sueldo. Claro, eso de trabajar de barde da muy mal rollo, ¿me entiendes? Entonces, yo, hombre, lo digo, después podemos discutir si cobra 200 más, 200 euros más, 200 menos, pero es que estoy escuchando ahora unos debates de que yo no cobro, yo no sé cuánto, yo no sé qué, y yo estas cosas no, como que no me las creo, ¿vale? Entonces, el que trabaja tiene que cobrar, siempre. Y si alguien se dedica a lo que te dedique, sea la política, como un locutor o lo que sea, tiene que llevarse el sueldo porque tiene que mantener a su familia. Entonces, tonterías las precisas de eso de, es que estoy escuchando las tonterías por ahí, pero bueno, yo creo que la gente también, lo que yo estoy diciendo también lo entiende, ¿no? De que la gente tiene que cobrar por trabajar. Y después, pues, vengo también sin, yo no vengo con ánimo de revancha. A mí no me puede ver aquí nadie que vengo con revancha hacia nadie ni hacia en ningún colectivo. Yo sí, si critico aquí un partido político, pues porque creo que no lo está haciendo bien, pero que no vengo con revanchismo. Yo vengo sosegado, tranquilo, por ahora.
vengo así de esta forma y lo que quiero es colaborar a que Almonte progrese. Almonte está estancado, bajo mi punto de vista. Yo no suelo ver mucho los plenos, ¿vale? Que ahora me tengo que poner otra vez al día. Hay cuestiones que a lo mejor no controlo. Me puedes preguntar por algo que a lo mejor no lo controlo, ¿no? Aunque esto nunca se deja del todo, pero bueno. Pero Almonte está estancado. Almonte, venimos de una situación tan difícil, porque los últimos 15 años del Partido Socialista ha sido ruina pura y dura, y que no es fácil quien gobierne, esté quien esté, ¿eh? No es fácil llevar este ayuntamiento hacia adelante. Y lo que yo pienso, que entre lo que tenemos que pagar en banco y lo que nos cuesta la nómina del ayuntamiento, hay poco dinero para inversión. Entonces hay que empezar a idear de buscar inversión en otras administraciones, y como ya he visto que aquí hay disponibilidad a que otras administraciones puedan traer, porque lo he visto hace pocos días aquí mismo en una entrevista, disponibilidad que otras administraciones puedan traer todo lo que necesita el pueblo, pues ahí estoy yo y ya vamos a estar pidiéndolo desde Vox, Parlamento de Andalucía, porque ya está en marcha. Bien, de aquí, de su respuesta, surgen distintas preguntas. Voy a bote pronto con ellas. Como digo, hubo una reunión de coordinación en Huelva. Bueno, ¿cuál fue el ambiente de la reunión? Porque se preparaba en esa reunión, entre otros asuntos, digamos, pues el pistoletazo de salida en lo que todos los partidos están ya, ¿no? Quedan meses para las elecciones municipales. ¿Qué nos podría decir? Bueno, la verdad, yo allí conocía, yo en la primera reunión que tenía era esa en Huelva, y yo nunca he sido muy amante de, aunque haya estado en otros partidos militando, de desplazarme mucho fuera del municipio. Yo soy muy localista y de hecho cuando he tenido responsabilidad en otros partidos, lo que he hecho es que casi nunca iba yo, iba alguien cercano a mí y, o a la ejecutiva o lo que fuera allí, pero entendía que tenía que estar porque no va a ser muy corriente verme por reuniones por ahí, pero tenía que estar porque era el pistoletazo de salida ya a la configuración de lo en este caso la gente que va a liderar un poco, no son candidatos, pero sí coordinadores como yo, y allí pues estaba representado prácticamente todos los pueblos grandes de Huelva, los más grandes, y de los pequeños pues está trabajando y lleva un ritmo bastante bueno, y yo creo que igual que el año pasado, creo, perdón, en las últimas locales, creo que los únicos concejales eran en el Ayuntamiento de Huelva, y también creo que en Aljara, que salió uno, que después se truncó la cosa. Pues yo creo que Vox va a tener representación en muchísimos ayuntamientos, porque yo creo que ahora mismo, yo se lo digo a la gente y a lo mejor alguno no me entiende, yo no me he movido ni un centímetro de cuál es mi pensamiento ideológico dentro de la política. Yo estoy donde mismo. Yo me considero una persona de derecha, centro derecha, siempre lo he dicho cuando me han preguntado esto, y estoy en el mismo sitio. Yo no sé, otros a lo mejor tiran para un lado, tiran para una esquina, tiran para otro. Yo estoy en el mismo sitio. Entonces, a mí había unos principios y unos valores que yo entendía que inculcan este partido político, que yo creo que se estaban descafinando en el partido que yo he estado muchos años, y es una de las alicientes que tiene en que yo hoy me siente, para mí, que yo hoy me sienta aquí como coordinador local de Vox. Bien, vamos a hablar de ese equipo que se está conformando. Hablamos de noticias dentro del partido. No sé si habrá sede, no habrá sede. Háblenos un poco de cómo se está configurando el equipo humano y también el material, es importante. Material no tenemos sede todavía, porque somos muy recientes. El nombramiento llegó hace unos 20, 25 días y hasta hace unos días no se publicó, ya se hizo efectivo a través de los medios, ¿no? En este caso del Facebook, ¿no? Y también en prensa. Nosotros lo que hemos hecho es, o lo que he hecho y estamos haciendo un grupo de personas, es primero ver lo que tenía aquí el partido. La verdad es que no era muy grande la infraestructura que tenía, muy escasa, y lógicamente recuperar todo lo que podamos de la gente que quiera trabajar, que estuvo ya estos años atrás, incluso en la última campaña electoral, y después pues abrir ese abanico a gente que realmente me conoce a mí personalmente, o conoce a otras personas que vienen ahora, que están ayudando, pero realmente está, para que me entiendan los ciudadanos, la puerta del autobús está abierta. Es decir, aquí no hay nada cerrado, aquí yo soy el coordinador, todavía incluso ya están las dos personas posiblemente que vayamos a nombrar de vicecoordinadores, que son los cargos que hay solamente en el municipio, pero hay un montón de áreas que hay que cubrir, y todo el que tenga una mínima idea de algo que crea que en su cabeza puede estar para mejorar la vida del ciudadano de Almonte, nosotros lo vamos a recibir con los brazos abiertos.
Vamos a hablar también un poquito más allá. Por una parte, echamos un vistazo y además publicamos frecuentemente informaciones que aparecen en Vox Almonte. Últimamente, pues hemos visto intervenciones del diputado Tomás Fernández acerca de unas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno acerca de la fresa, de bueno, los distintos tiempos del año en el que deben tomarse o no tomarse. Y a partir de ahí, pues también, bueno, creo que han participado en la concentración del materno infantil, que es uno de los temas sí. que están teniendo bastante controversia en este inicio, pues digamos, de legislatura del gobierno andaluz, con un posicionamiento muy claro de otras formaciones políticas, pues en contra de ese de esa iniciativa que se presentaba inicialmente por parte del Partido Popular, también encontrando, como digo, pues ámbitos de la sociedad que están en contra de ese primer proyecto. Ya se ha rectificado también por parte del Partido Popular y se ha reconducido, digamos, el discurso o lo que se quiera hacer, pero bueno, en cualquier caso sí está habiendo manifestaciones durante esa semana. ¿Cuáles son los temas de Vox que atañen a Almonte, que pueden resultar interesantes para la ciudadanía? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es, desde Almonte, pedirle al partido que, y ya lo he dicho al principio, que hay cuestiones esenciales que son de inversión pública de otras administraciones que tienen que ponerla en marcha, o lo que sería el desdoble ya de la carretera hasta Matalascaña, una tercera o una vía rápida. Yo he visto algo del proyecto por ahí, en principio no me gusta, espero que sea solamente información, hay que tener mucho cuidado con la información que uno ve ahora porque no vaya a ser que sea errónea, pero se habla de una semirrotonda semaforizada, y yo he preguntado, digo, ¿esto qué es? Y me he ido a donde hay que irse hoy a buscar estas cuestiones, al móvil, y yo espero que no tengamos, porque serían tapones. Eso es lo más barato, pero no es lo más efectivo, ¿entiendes? Entonces, hay veces que hay que, pues, si no lo puedes hacer en un año, lo haces en dos o en tres, porque no tengas presupuesto, pero lo que se haga bien hecho. Eso por un lado. Después hay cuestiones que con el tema del agua, yo sigo manteniendo lo mismo, es que yo mantengo lo mismo que mantenía hace 8 años, que es que el agua tiene que llegar aquí, al monte, el agua para regadío. ¿Vale? Yo cuando veo ahora que parece ser que ahora el caballo de batalla de los ecologistas es que Matalascaña sobra, que Matalascaña está ahí de más porque consume mucha agua, pues me parece que aquí, bueno, es para entrar en pie de guerra, aquí como yo digo, desde Almonte, en pie de guerra estoy hablando lógicamente política, con ellos, porque si no hay agua en los pozos, porque la traiga superficial, que la traiga donde quieran, pero que Matalascaña, que ponga en cuestión el funcionamiento de Matalascaña, porque dice que se están secando unas lagunas, que se va a secar. Si no llueve, se va a secar este año, y si sigue sin llover, va a seguir más seca, y no va a recoger ni agua ni siquiera como no llueva en invierno, y es un problema serio que tenemos. Pero hay cuestiones que, yo hablo siempre de lo mismo, el ayuntamiento va a tener muchos problemas para hacer inversiones fuertes, porque no tiene capacidad. Entre lo endeudado que está y el personal que aguantamos dentro de la plantilla del ayuntamiento, que también habrá que ver alguna vez si hay que optimizar los recursos humanos que tiene el ayuntamiento, ¿vale? Optimizarlo, porque yo este verano había en servicio una persona solamente para arreglar desperfectos en Almonte, y eso lo vi con mis propios ojos yo, porque lo pregunté a alguien que trabaja en el ayuntamiento y me lo dijo, ¿no? Entonces, habrá que ver si hay concejalías que hay que están muy cargadas y hay que traer gente o puestos o huecos de una concejalía a otra. En fin, una reestructuración dentro del ayuntamiento, y no estoy hablando de una RPT, eso no estoy hablando, de la relación de puestos de trabajo, estoy hablando de que realmente sea efectivo y que el ayuntamiento tengamos la gente que tengamos que tener para que funcione en condiciones, y ya está. ¿Entiendes? Ya está. Bien, vamos también, decía, pues un vistazo a cómo se encuentra el partido a nivel andaluz, a nivel nacional. Entiendo que después de las andaluzas, bueno, pues se ha producido una crisis, y a partir de ahí, pues sí me gustaría hablar del futuro de Vox, cómo lo contempla, y también teniendo en cuenta, bueno, su llegada reciente a Vox en la localidad. Parece que por una parte, y por la parte de la derecha, pues al menos el bipartidismo parece que va en crecimiento. ¿Cómo lo analizan desde el punto de vista provincial, regional y nacional? Yo política regional y nacional me voy a meter muy poco, porque primero porque llevo aquí 3 días, ¿no?
y sería hasta contraproducente por mi parte meterme en temas que se, vamos, lo verán en otro, en otra, en este caso a nivel provincial o a nivel nacional, cómo tienen que enderezar este rumbo, ¿no? Pero la verdad, yo no estoy descontento con los resultados, porque claro, es que tú partes de una previsión, ¿vale? Pero también parte de unos hechos consumados. Unos hechos consumados es que tú tenías una serie de diputados y has incrementado en dos. ¿Sabes? Es que, claro, cada uno aquí lo coge por donde quiere, los rábanos o por las hojas. Por... Entonces, yo no veo unos malos resultados en Andalucía. Lo que sí es verdad que el Partido Popular pues, ha recibido apoyo de gente que ni se esperaba ni siquiera. Pues yo, eso lo sé yo, pero lo sé porque los conozco a gente que incluso ha votado el PSOE muchos años y han ido a votar a Juanma Moreno. A Juanma Moreno. Y te lo digo, pero bueno, yo estoy contento con la gestión que se está haciendo ahora mismo por parte de Vox. Ya le digo, me han dado la confianza y yo levanto un teléfono y allí hay alguien para escucharme y para ver qué hacemos con el problema que surja. Y llevo unos pocos días y yo estoy seguro que la vamos a crear la esperanza necesaria para que vean los ciudadanos que esto no es un azucarillo que se disuelve en agua y que hemos venido para quedarnos. Vamos a hablar también desde el punto de vista local. La televisión es fiel reflejo de que parece que el curso político ha empezado con mucha fuerza. Bueno, creo que llevamos, si mal no recuerdo, en 7 días llevamos 4 programas Tiempo de Opinión, que saben que es un espacio que está abierto a cuando los partidos políticos y otras entidades también, pues lo tienen a bien y desean que se les realice una entrevista, que eso sí queda, por supuesto, por cuenta de los periodistas, y vamos tomándoles el pulso de la actualidad. Bueno, pues como digo, ¿cómo le parece que empieza el curso político? Porque algo seguirá, ¿no? Sí, De seguí, sí, estos claro que sí, contenidos, claro que ¿no? sí. Bueno, yo, mira, Pepe, yo, si hay una cosa que a mí realmente me molesta mucho es lo que he visto en los últimos meses con el tema de la depuradora, ¿no? Hasta ahí quiero ver, ¿por qué le digo esta? O ahí quiero plantarme. Porque ni siquiera para eso ponernos de acuerdo. Porque muchas veces es que yo creo que el acuerdo estaba para lo que entraba y no nos poníamos de acuerdo para lo que se quedaba fuera. Me explico. El acuerdo estaba para meterle 7.000 metros más a la depuradora porque hacía falta, pero el acuerdo parece que no estaba en la parte que se quedaba fuera. Y yo muchas veces he visto más como parecía una lucha empresarial que una lucha política por lo que allí quedaba, ¿no? Quedaba, quiero estar hablando de la parcela, ¿vale? Entonces, a mí me ha dado un poco de vergüenza ajena de cómo lo que ha sucedido con él. Entonces, aquí que llega un momento de que cada uno desde su perspectiva, con el programa arriba de la mesa, y llega un momento de decir, mira, oye, ¿qué es bueno para que esto funcione? Pues tendremos que ponernos de acuerdo. Hay cuestiones esenciales que te tienes que poner de acuerdo con la gente si no tienes mayoría. Si hay mayoría, bueno, pues si hay mayoría, pues que tenga la mayoría decidirá. Pero si no hay mayoría, hay un programa electoral que llevamos todos, cada uno pensando en sus ideas y en lo que cree que Almonte necesita para salir del bache, del profundo bache donde está, y entonces habrá que arreglarse y sentarse, pero es que ahora mismo ahí es que yo es que yo, me parece como cuando tiene una jaula de, bueno, un corralón con perro, decimos aquí, ¿no? Y tira un cachopán y allí en el que llegue primero es el que pega el bocado y el otro a amenazar, ¿no? Entonces, es muy difícil así, la gente está asqueada, yo hablo con la gente en la calle, la gente está asqueada, la gente dice, bueno, esto no avanza, esto, entonces, vamos a valorar de dónde venimos, de dónde partimos. El problema que partimos es que aquí hay una deuda millonaria que la hace el Partido Socialista hace 15 años, empieza a hacerla sobre el 2008, cuando ya se acaban la venta de Solana en el Rocío, porque ya no se vende Solana en el Rocío, que era la gallina de los huevos de oro, y seguimos gastando lo mismo. Vamos a ver, esto es una casa, un ayuntamiento le digo yo a la gente, digo, es una casa de familia, tú no puedes gastar más que ingresas, porque te endeudas, si gastas más que ingresas, te endeudas. Y aquí no se cortó en su debido tiempo, y seguimos, bueno, metiendo, engordando presupuestos, todavía me acuerdo de las 800 denuncias de los portales. Aquí en este pueblo hay gente que se marchó, digo se marchó porque murió, creyendo que le iban a quitar las casas de su casa donde vivió porque tenía una denuncia del portal de 30, 40, 50 mil euros. Y a lo mejor que la puso, sabía que no la iba a cobrar, pero sirvieron para engordar unos presupuestos 7 u 8 millones de euros. Y claro, si se descompensa, tú ya con eso aunque no lo cobre, te puede ir a entidades financieras para igualar el presupuesto, ¿no? Entonces, yo entiendo que ha sido un
desmadre económico, cuando este pueblo era un vergel, esto tenía la entrada de dinero por todo sitio y sobre todo la gallina de los huevos de oro, que era el Rocío, cuando llega un momento que ya no se venden solares y baja, tienes que bajar tú el pistón también y reducir el gasto, igual que una casa de familia. No se hizo y de... ¿Cómo es? ¿De aquellos lodos o no? ¿Cómo es? De aquellos polvos. Uh-huh. Estos lodos, ¿no? Entonces, por eso le digo que en definitiva, analizando bien el problema de que la deuda es inmensa que tiene este ayuntamiento, porque es grande la que tiene, el poder que tienes de moverte es poco. Por eso digo que la inversión, muy importante, la inversión que venga de fuera de lo local va a ser muy importante en los próximos años para el desarrollo de Almonte, el Rocío y Matalascaña. De hecho, hay propuestas que las traeremos cuando nos invitéis otra vez, un poco más para adelante, tengáis a bien invitarnos. Hay propuestas que se van a elevar a la propia Junta de Andalucía, porque hay cosas que conciernen a la Junta y otras al Estado. Porque tenemos la suerte de que en nuestro término hay inversión directa. Puede haber inversión directa con otros pueblos, a lo mejor no, pero aquí sí, aquí sí. Entonces la idea es de que en estos próximos meses podamos llevar iniciativas donde hay administraciones que parece ser que ahora, parece ser que estamos en una situación... no las casas de familia, pero el Estado parece que, o la Junta, dice que sobró el año pasado, ¿cuánto era? Un superávit de 800 millones de euros, pues yo creo que puede repartir un poquito de ese superávit y puede gastarlo en los pueblos donde nos hace falta. Vamos a hablar de temas de actualidad. Nos ha hablado de su bagaje político para también ilustrar algunos de los temas y cómo se encuentra el ayuntamiento. Somos conocedores de él. Ha tenido distintas responsabilidades en el ayuntamiento. Estamos hablando con el coordinador local de Vox Almonte, con José Joaquín de la Torre. Por eso le voy a preguntar precisamente por la actualidad de la basura en el municipio, por todo lo que ha ocurrido. Entiendo que como ciudadano, además, avispado, pues ha visto todo lo que ha ocurrido, la previa, el durante, lo que hay ahora. También fue concejal de servicios durante su etapa en la política. ¿Cómo analiza lo que ha ocurrido? Pues mire, el problema de... Yo pongo el retrovisor y miro un poquito para atrás y ahora hablamos de adelante, ¿vale? Porque hay que analizar muchas veces para saber dónde estamos, qué hemos hecho mal para saber dónde llegamos y por qué estamos en esta situación. Nosotros, cuando me tocó a mí llevar servicio, pues resulta de que en 2011 las elecciones eran en mayo y en febrero se le debe 5 millones y medio de euros a Urbacer. Urbacer se planta, ya no quiere más solares en el Rocío porque se le estaba pagando con solares en el Rocío, y ya cuando los solares dejan de valer dinero, que ve que no quieren más terreno ya y pide su dinero. Aquí me acuerdo que allí se hace una adenda es abrir un contrato y meterle unas cláusulas donde le quitamos la inversión, le quitamos un montón de cuestiones que sí, nos costaba menos dinero, pero el fallo estaba ahí, que no había quien arreglar un camión, que teníamos que arreglarlo al ayuntamiento sin un duro, arreglarlo. Entonces ahí empieza a malear la cuestión, ¿no? Ya de hecho nos costaba la propia vida de que se mantuviera todo limpio, y hacíamos el esfuerzo y bueno, algunas veces se conseguía y otras veces no, pero hacíamos el esfuerzo y tratábamos de conseguirlo. Pero después recuerdo que cumple Urbacer, se saca un pliego a licitación y se congratula aquí la alcaldesa de Almonte del Partido Socialista de que le va a costar 600.000 euros menos al año. Pero mire usted, Almonte vale limpiarlo lo que vale. Y yo, los pliegos hay que hacerlo, porque tienes que hacerlo y tienes que publicarlo, y de esa cuantía, de ese volumen, tienes que publicarlo hasta en otras instituciones, te digo, hasta a nivel europeo, por la cuantía económica, lo que es, quiere decir que puede presentarse cualquiera. Pero aquí lo suyo es, mire usted, a la empresa, yo lo veo más fácil, ¿cuánto vale tener el pueblo limpio? Y usted me lo tiene que dar, pero déjeme a mí de... Porque ahora vienen aquí los juegos, que ahora te quito 10 millones extraordinarios, pero te pongo no sé qué, ahí, vamos a ver. Los 600.000 euros que se ahorraba son los que habría hecho falta seguramente para tener pueblo más limpio. Entonces, Almonte vale limpiarlo lo que vale. Ahí no podemos regatear nada. Si regateáis, lo primero que quiere un ciudadano cuando abre, cuando uno abre la puerta por la mañana, quiere ver dos cosas: que está la calle limpia y si puede ser un destello de luz azul que ha pasado la policía local por tu puerta. Yo así lo pienso. Es limpieza y tranquilidad, que hay gente que nos vigila. Pues esas dos concejalías no son precisamente las que están más potentes en personal dentro del ayuntamiento. Pero te digo, o te decía, que había que ver un poco, reestructurar un poco el ayuntamiento y a ver qué se podía hacer para que estos altibajos que hay entre concejalías que están, tú las tienes todos los días prestándote un servicio, estén por debajo de la capacidad, en este caso, humana que deberían de tener.
Bueno, vamos casi casi en el final de la entrevista. Queremos agradecer que nos haya acompañado en estos minutos de televisión José Joaquín de la Torre como coordinador, coordinador recién nombrado además, ha querido pasar por este plató. Le voy a preguntar para finalizar por su relación con el actual espectro político. Especialmente me gustaría que también me hablara del Partido Popular, porque precisamente fue la última pregunta que realicé en este mismo plató al que ahora es presidente de la formación. Bueno, me ha dicho que ve al monte estancado, cómo ve al equipo de gobierno, cómo ve a la oposición, cuál es su relación con ese espectro político que está en la actualidad y, como digo, especialmente con el Partido Popular. ¿Cómo van las cosas? No tengo todavía ninguna relación con... De hecho, vamos a mandar una carta a los partidos políticos diciéndole que aquí estoy, si quieren alguno hablar, yo no tengo ningún problema por hablar con todos ellos, si quieren, ¿vale? Y por lo menos que sepa que estoy aquí, no solamente por las cámaras, sino me parece una cuestión formal decirle que vamos a concurrir a las elecciones y que bueno, que aquí estamos, que nosotros por charlar y tomar un café con alguien y hablar de los temas de Almonte no nos vamos nunca a oponer. Con Ilusiona no tengo ningún trato. Bueno, trato ahora mismo políticamente con ninguno, yo, porque he estado mucho tiempo apartado, ¿no? Con el PP no es mi PP, lógicamente, porque si no, no estaría aquí en Vox, estaría en el PP, ¿entiendes? Entonces, no es mi PP, bueno, pero ellos sabrán lo que tienen que hacer, eso es su problema, y yo, pues, cuanto más, como decían aquí el otro día, ¿no? Cuanto más pluralidad haya en el municipio, pues más opciones tiene la gente de buscar el voto en la parte que le crea más conveniente, ¿no? Y después, el equipo de gobierno, yo del PSOE no puedo hablar nada porque he hablado hace, estoy hablando de que la gestión suya nos ha traído a esta ruina los últimos 15 años. Entonces, el PSOE creo yo que ya, y creo que va a ser así, va a pasar a la oposición, a menos que, bueno, a lo mejor la sorpresa está en que pueda unirse a un gran partido y pueda gobernar en el monte cualquier partido con el apoyo del PSOE. No descarte nunca eso. Bueno, pues esta ha sido la primera, vendrán más. Agradecemos a José Joaquín de la Torre que nos haya acompañado. Por supuesto, pues brindamos nuestras cámaras para todo el seguimiento informativo que deseen, en notas de prensa, ruedas de prensa, etcétera, al igual que saben al resto de formaciones políticas, y tendremos de cuando en cuando la oportunidad también de abrir este plató para ya con el partido constituido y con esa dirección y esas personas que se van sumando, pues también poder brindarles la oportunidad dentro del pluralismo político que garantiza Doñana Comunicación para que nos cuenten no solo sus noticias sino también su perspectiva acerca de los temas que más nos interesan, que son los de actualidad. Pues gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Gracias.